die when the world is calling you? Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you'll survive. Hola mis renegados ninjas, y también gamers XD, jejejejeje, bueno, hola. No sé qué más decir, tuve tiempo, y subí este fic, pero antes que me vengan con preguntas, quiero que escuchen esto, para que algunos que parece que no escuchan lo que digo en los videos, y con esto, lo entenderán, y es para el fic de Naruto entrenado por Madara. Joder, a fin de capítulo, jejejejeje, fiu, bueno ninjas, no sé qué decir, porque no subiré este fanfic por un buen tiempo, porque también tengo que escribir los otros. Lo ven, así estaban las cosas, si no me creen, vayan y chequeen por ustedes mismos, dije de antemano, que no lo subiría por un buen tiempo, porque ese no es el único que subo, estoy subiendo 6 fic, pero por la falta de tiempo, lo subo cuando hay oportunidad, y ahora le toca a este, pero antes de comenzar con la historia, como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco del universo de Sao, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los del grupo de Alice con Naruto, se iban hacia la batalla con el jefe, pero los del grupo de Kibau, los miraban con furia, pero una pareja de pelicastaños, miraban y se decían que harían las cosas con calma, para salir victoriosos en este enfrentamiento con el jefe, mientras caminaban, la pelicastaña habló. ¿Por dónde Ikun? Preguntó Yuna, busco a los chicos que imponían respeto, respondió Eiji mirando en todos lados, y encontró a dos cabelleras rubias, je, ahí están, decía el pelicastaño riendo, con que esos son fuertes, decía Yuna mirando también a los rubios, así es, puede que seamos fuertes también si vamos con ellos, decía Eiji con una sonrisa. Bien, confío en ti, decía Yuna sonriendo, bien, tú confía, porque seremos los más fuertes, y podré sacarte de este estúpido juego, decía el pelicastaño sonriendo, pero quiero que salgas también tú, decía Yuna mirando al pelicastaño, mi seguridad no importa, eres mi amiga, y la persona más importante que tengo, así que, tú obedece y listo, dijo Eiji cruzado de brazos, pero Yuna no lo miró, porque no quería decir que sí, que esperas Yuna. No oigo el sí, decía Eiji se rió, porque no lo diré, respondió Yuna enojada, sigo esperando, decía Eiji, pierdes tu tiempo, dijo Yuna, maldición, está bien, pues me iré contigo, dijo Eiji suspirando, je, qué bien, pues eso espero, decía Yuna sonriendo cálidamente, maldición, eso fue un golpe bajo, ella es hermosa, decía Eiji sonrojado, ¿qué pasa Ikun? Preguntó Yuna curiosa. No es nada, es solo que perdemos el tiempo, respondió Eiji aburrido, sí, tú siempre perdiendo el tiempo, vamos hacia los jugadores, decía Yuna sonriendo, pero ella es la que me hace perder el tiempo, dijo Eiji internamente, y luego caminó hacia todos los jugadores, porque no quería seguir discutiendo,
porque perderían más tiempo, y es más, él no ganaría nunca esa discusión, y simplemente caminó hacia en donde estaban todos los que combatirían con el segundo jefe, pero su mira estaba en el grupo de los rubios, que ya estaban hablando de cómo sería su formación, y la nueva pareja que había llegado hacia ellos, estaban sorprendidos, porque cada uno de ellos, hablaba cómo sería sus movimientos, sin duda son fuertes, dijo Eiji sorprendido, ¿quién eres? Preguntó Naruto curioso. Mi nombre, bueno, me presento, mi nombre es Naictilus, decía el pelicastaño sonriendo, Naictilus decían todos, y el pelicastaño asintió, pero qué nombre raro, decía Naruto internamente, y miraron hacia Yuna, que estaba nerviosa, porque las féminas la miraba con malos ojos, y eso la tenía confundida, jejejejejeje, están defendiendo su territorio, decía Gil internamente, Kirito miró hacia Asuna, que lo fulminó con su mirada, pero no hice nada, decía el pelinegro internamente, y estaba con una gota estilo anime, creo que te vi en el primer piso, dijo Naruto mirando hacia la pelicastaña, que solo lo miró con curiosidad, ahora que lo recuerdo, también te vi, bueno eso creo, decía Alice en una pose pensativa, bueno, me gusta cantar, y mi nombre es Yuna, decía la pelicastaña sonriendo. Mientras sujetaba la mano de Eiji, que solo desvió su mirada hacia otro lado, jejejejeje, ¿con qué son novios?, decía Naruto asintiendo, decía Yuna avergonzada, y Eiji se sorprendió, porque no negó nada, y eso es lo que más lo sonrojó, son novios, decía Asuna suspirando, Alice también se calmó, se estaba poniendo interesante, pero qué lástima, decía el moreno decepcionado, porque no habría momentos incómodos, y escucharon, la orden de Diabel, que dijo que todos irían hacia la habitación del jefe, una pregunta chicos, porque quiero hacer equipo con ustedes, estábamos por hacer equipo con ese tipo con la cara que decía soy el mejor, pero después escuchamos, que harían de las suyas, para que después, ustedes sean sus sirvientes, porque si demuestran que son fuertes. Harían que ustedes, recolecten objetos que no entendí, y que también, nunca harían nada, decía Eiji se rió, así es, era un enano despiadado, decía Yuna sería también, ¿con qué quiere eso?, espero que muera, decía Naruto se rió, decían los pelicastaños incrédulos, porque Naruto le deseó la muerte a alguien, pues espero que muera también, decía Alice indiferente, sin duda son despiadados también, decían Yuna con Eiji internamente, que ¿qué piensas Alice?, preguntó Asuna hacia la rubia, que miró hacia Yuna, y asintió, y habló, pueden venir con nosotros, pero cuando vayamos con el jefe, deberán quedarse atrás, porque no podemos cambiar la formación, y es más, esos tipos, perderán muchos jugadores, y después de eso, nosotros iremos hacia el frente, dijo Alice sería, y Yuna con Eiji asintieron con confirmación. Si tú lo dices, confiaré en lo que dices, decía Naruto indiferente, y Alice asintió, para después empezar a caminar hacia una sola dirección, porque todos empezaban a caminar hacia en donde estaba la habitación del jefe, y unas horas de caminatas después, todos se pararon en una puerta de color negro, bien, esta será la formación, y ustedes fueron los que votaron por esto, Kibal y su grupo irán con el jefe, mientras que nosotros despejaremos el camino, y todos asintieron, por el día de nuestra liberación, gritó Diabel, y todos dijeron, sí, y Diabel abrió la puerta, y se vio a un jabalí con un cuerpo de hombre, que rugió con todo su poder, vamos chicos, por la grandeza, decía Kibao gritando, y sus seguidores rugieron para seguir a su líder, los que estaban detrás de ellos, simplemente empezaron a matar a los centinelas que protegían al jefe del segundo piso, los sonidos de los metales se hizo escuchar, jejejejejeje, me pregunto si podrás seguirme el paso Alice, decía Naruto que estaba corriendo a toda velocidad, y la nombrada solo sonreía, maldición, pero qué rápidos, decía Asuna sorprendida, ¿qué esperabas?, son los más fuertes de Sao, decía Kirito que los seguía desde atrás, y Asuna también hacía lo mismo, pero ¿qué?, dijo Yuna incrédula, con que estos son los beta tester, decía Eiji sorprendido, no te distraigas, y además, no son beta tester, decía Gil se rió, que salió para acabar con cuantos centinelas se cruzara en su camino, vamos Yuna, tenemos que ayudar también, decía Eiji se rió, y la nombrada simplemente lo seguía, todos escuchen, desháganse de los centinelas para que el grupo de Kibao, combata con el jefe.
ordeno de Abel, y todos asentían, pero después escucharon, y todos miraron, que cuatro jugadores desaparecieron en varios polígonos brillantes, comenzaron, decía de Abel apretando el puño, porque las personas que desaparecieron, y jamás volverán a despertar, pero no podía hacer nada, porque ellos mismos decidieron seguir a Kibau, pero miró en una dirección, y ahí estaban los jugadores más fuertes, que seguían atacando hacia los centinelas que no se podían defender, maldición, ellos no les importa, pero qué más da, después de todo, siempre les dicen beta tester, decía Diabel suspirando, y ordenó seguir con el ataque, maldición, ¿qué hago?, decía Kibau asustado, porque estaba perdiendo muchos subordinados, que ya estaban asustados, no teman chicos, yo lo acabaré, decía Kibau. Que salió a una enorme velocidad, pero el jefe de un solo puñetazo lo mandó a volar, Kiaa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 a
Naruto, escucho, oye Naruto, ¿me escuchas?, decía una voz que Naruto conoció muy bien. Shukaku, ¿eres tú, verdad?, decía Naruto incrédulo. Ja 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 ja, claro que soy yo, soy indestructible, decía el Bijú de una cola, que se reía como un loco. No, no puedo creerlo, decía Naruto, que le empezaba a salir lágrimas de felicidad. Naruto, ¿estás llorando?, decía Shukaku incrédulo. Claro que no estoy llorando, es solo que pensaba que me habían abandonado, o que perecieron para que yo me salvara, decía Naruto, que se secaba sus lágrimas, y después apareció en su espacio mental, y miró hacia el mapache, que solo estaba con una sonrisa. No llores, somos los malditos guerreros que matamos a la abuela Kaguya, decía Shukaku con una sonrisa. Gracias por regresar, decía Naruto sonriendo. Jejejejeje, sin duda eres como nuestro padre, me alegra estar contigo también, pero si le dices eso a los otros, yo lo negaré, decía Shukaku, se rió. Jejejejeje, sí, guardaré este secreto, pero me alegra que estés conmigo, no sabía cómo hacer que vuelvan. He estado por 2 meses sin poder hacer contacto con ustedes, pero ahora estás aquí, ¿y quién más está contigo?, preguntó Naruto con curiosidad. No hay nadie, Naruto, porque estaba encerrado en esa cosa, y cuando diste ese último golpe me liberé, decía Shukaku en una pose pensativa. Tal vez el resto también lo estén, decía Naruto, se rió. Quién sabe, pero lo raro es que no tengo todo mi poder, no puedo porque no estoy con todo mi chakra, y recuerda que se lo di al idiota de Kurama, decía Shukaku molesto. Sí, lo recuerdo, amigo, pero ¿verdad que me ayudarás a encontrarlos, verdad?, preguntó Naruto con una sonrisa. Claro, después de todo, son mis hermanos, y es más, son tan patéticos, que yo, el más menor de ellos, tiene que buscar sus estúpidas colas, decía Shukaku suspirando de decepción. Jejejejeje, sin duda eres el más fuerte de ellos, decía Naruto alzando el pulgar. Me, dijo Shukaku con una sonrisa. Bien, luego hablamos, y buscaré la forma de liberarte, para que puedas salir del sello, decía Naruto con una sonrisa. Si se puede, lo esperaré con ansias, respondió Shukaku con una sonrisa, y Naruto desapareció del espacio mental. Qué extraño, este mundo es de una energía extraña, decía Shukaku internamente. Y luego solo cerró sus ojos, pero con Naruto, escucha, decía Alice preocupada, y Naruto parpadeó muchas veces. ¿Qué pasa, Alice?, preguntó Naruto curioso. Pues eso, ¿qué pasa?, preguntó la nombrada con curiosidad. Shukaku, él apareció en mi espacio mental, pero luego hablamos, porque si decimos muchas cosas, seguirán diciéndonos beta tester, decía Naruto suspirando. Entiendo eso, decía Alice asintiendo, y miraron hacia Diabel, pero uno habló, porque no nos ayudaron, ¿acaso nos querían hacer desaparecer?, decía Kibau molesto. Todos lo miraron con una gota estilo anime, y Diabel habló. Dime cuáles eran tus palabras, y te dejaré hablar más, dijo Diabel, se rió, pero Kibau desvió su mirada. Eso pensé, no vayas echando la culpa a personas que nos ayudaron a pasar este piso. El que mató a sus compañeros se llama Kibau, dijo Diabel en un tono serio, y todos asintieron. No sé por qué ustedes escuchan a ese estúpido, las cosas se hacen para que nadie muera, pero cuando empieza a hablar el enano, simplemente lo empiezan a escuchar, parece que siempre quieren morir, y si lo hacen, por favor no nos echen la culpa, dijo Alice enojada. Todos los del primer escuadrón que pelearon con el jefe del primer piso asintieron con seriedad, y los nuevos solo estaban agachados, pero Kibau habló. Es fácil hablar cuando eres ya fuerte, pero si te pones en nuestra posición, nos darías la razón, decía Kibau, se rió. Pues lo hago, y no soy estúpida, lo que yo haría, es hacer que los fuertes hagan el trabajo pesado, y cuando tenga el botín del jefe, comprarme equipamiento para subir de nivel, y también poner dinero en mis habilidades, y no buscar pretextos para querer que otros jugadores sean mis esclavos, y después sentarme y no hacer nada, decía Alice con seriedad, y el pequeño grupo de Kibau se asustaron. ¿Cómo es eso?, decía Diabel sorprendido. ¿Por qué no se lo dices, enano?, decía Naruto con seriedad, y Kibau miraba a todos los jugadores que lo miraban con seriedad.
Bueno, como no quieres hablar, yo hablaré, decía Kirito, se rió, y habló. En este enfrentamiento con el jefe, su meta era que todos vieran su poder, para después hacer que nosotros trabajemos para él, y también para sus seguidores, consiguiendo objetos raros, y esas cosas, mientras que ellos no harán nada, decía Kirito, se rió, maldito enano, ¿crees que no sabíamos nada de tus planes? Eres una basura, pero si haces algo en contra de mi grupo, lo lamentarás, decía. Asuna sería, yo no haría eso, me quieren inculpar, decía Kibao apuntando acusadoramente, pero nadie le estaba creyendo, porque sabían cómo pensaba el pelinaranja que abrió sus ojos impactados, porque todos los jugadores lo miraban sin interés, y él bajó su mano, y dijo, todos son beta tester, ustedes están en mi contra. Porque sé todo sobre ustedes, decía el pelinaranja enojado, todos suspiraron, y simplemente empezaron a caminar lejos de Kibao, que seguía enojado, bien, hicimos un buen botín, decían los jugadores, que miraban como el grupo de Diabel y de los rubios caminaban hacia el tercer piso, ¿con quién iremos? Preguntó uno de los jugadores serios, con los rubios no lo creo, porque son los que van al frente, y con Diabel es más seguro, porque son los que siempre cuidan a los más nuevos, y también son como una gran familia, decía otro jugador, bien, nos vamos con Diabel-san, decían, y empezaron a caminar, pueden ir conmigo, decía Kibao, se rió, moriremos, dijeron todos, y siguieron con su camino, maldición, todo esto ocurrió, porque no me obedecieron como debe ser, decía Kibao mirando hacia sus seguidores. Que se molestaron, y después siguieron caminando, pero con dirección hacia Diabel, para la incredulidad del pelinaranja, que más se enojó, pero más era hacia los rubios que caminaban lejos de todos los jugadores, algún día me vengaré, lo dijo colérico, pero con Alice y Naruto, bien Alice ¿qué haremos?, preguntó Naruto curioso, ¿cómo que haremos?, preguntó Alice con curiosidad, bueno, eso, ¿qué haremos?, porque tenemos que pensar en cómo debemos planear nuestros próximos ataques, decía Naruto sonriendo, eso, bueno, no lo sé, porque quiero descansar un poco, así que me tomaré este día, decía Alice con una sonrisa, que Naruto devolvió, bueno, ya que no habrá entrenamiento, sería bueno que descansemos también, decía Asuna mirando hacia Kirito, que asintió, y habló, ¿qué quieres hacer?, preguntó el nombrado curioso. No lo sé, ¿qué quieres hacer tú?, preguntó Asuna mirando hacia el pelinegro, que se puso a pensar, pero no podía sacar nada, para ser listo, es un poco idiota, decía Asuna internamente, oigan, quiero saber si puedo hacer equipo con ustedes, preguntó el pelicastaño con su amiga, que los miraban con seriedad, Alice, dijeron todos, y la nombrada los miró con curiosidad, y habló, bien, pero deberán comprar un mejor equipo para que sigan nuestro ritmo, decía la rubia mirando hacia los pelicastaños que asintieron con una sonrisa, ¿estás segura Alice?, preguntó Naruto mirando hacia los pelicastaños, que miraron al rubio, porque parecía que no quería que ellos estén con su grupo, confía en mí, ellos lo harán bien, decía Alice con una sonrisa, que Naruto devolvió, y Nightilus habló, no seremos unos estorbos, así que puedes contar conmigo. Decía el pelicastaño se rió, no se trata de eso, es porque nosotros vamos siempre al frente, y eso implica que tienes que volverte fuerte, y eso no es una opción, porque ir al frente, implica que sí o sí, tienes que serlo, porque si no, morirás, decía Naruto mirando hacia los pelicastaños, que lo pensaron por unos minutos, y después asintieron, bien, pues ya está todo decidido, pero ¿quién los supervisará?, porque no tengo mucho tiempo, decía Alice mirando hacia sus compañeros, Kirito-kun y yo iremos hacia un lugar, decía Asuna sonriendo, Kirito solo estaba con una gota estilo anime, porque no sabía nada, bien, solo me queda hacerlo yo, decía Gil con una sonrisa, y los pelicastaños asintieron, bien Alice, nos vamos, quiero ver qué tal es ese piso, decía Naruto sonriendo, y Alice asintió con una sonrisa también. Mientras caminaban hacia el tercer piso, porque muchas cosas harían en el tercer piso, pero después se acordaron que tenían que explorar el segundo piso, pero después se encogieron de hombros, porque ya lo pensarían para más tarde, porque estaban ansiosos por buscar nuevas aventuras en este nuevo piso que desbloquearon, bueno, creo que iré hacia un lugar, decía Naruto mirando hacia la nueva ciudad, bien, nos vemos mañana, o quién sabe, decía el rubio con una gran sonrisa, y
Alice lo seguía de cerca, eso fue extraño, creía que siempre estaban juntos, decía Yuna confundida, no es así, ellos tienen su propia forma de pasar el tiempo en Sao, para sobrevivir, debes llenar el vacío de tu corazón, y aferrarte a ese algo, y te volverás muy fuerte, decía Asuna con una sonrisa. ¿Con que esa es la forma de sobrevivir? Decía Yuna sorprendida. Bien, pues tengo la mía, decía Eiji mirando hacia su amiga de toda la vida, y solo asintió, mientras se decía que la sacaría de este juego. Egil solo miró la mirada que tenía al que se le fue entregado para supervisar, y solo sonrió. Bueno, aferrarme a algo para sobrevivir, decía Kirito mirando hacia Asuna, y solo sonrió, pero después negó con su cabeza, y la miró con los ojos en blanco, porque ella siempre lo quiere golpear, y Asuna lo volteó a mirar, y habló. ¿Qué pasa? Preguntó la peli naranja con seriedad. Nada, respondió Kirito que solo se decía, creo que si la invito a salir, me diría un rotundo no, y sería humillante para mí, decía Kirito suspirando, es como si mi presencia lo cansara, decía Asuna con un poco de rabia, mientras miraba hacia el peli negro. Egil-san, ¿qué pasa con esos dos? Preguntó Yuna curiosa. Bueno, ¿cómo decirlo? Ellos se gustan pero son tan cobardes que no quieren admitirlo, respondió el moreno aburrido. Entiendo, respondieron los pelicastaños, pero con los rubios, ¿por dónde Naruto? Porque solo mira hacia el sol, está anocheciendo, y creo que buscar un hotel es lo primordial, decía Alice con curiosidad. Bueno, busquemos un hotel, y después te cuento, respondió Naruto mirando hacia Alice, que asintió, y buscaron un lugar para pasar la noche, y una vez que hicieron eso, ambos entraron hacia la habitación, y Naruto habló. Shukaku, dijo Naruto con una sonrisa, y el nombrado habló, pero Alice no podía escucharlo, no lo puedo escuchar, decía Alice con una gota estilo anime, Naruto, ella es muy hermosa, sin duda te luciste. Decía Shukaku asintiendo, vaca, no es lo que piensas, decía Naruto sonrojado, pero Shukaku se reía muy fuerte, pero Alice solo miraba como Naruto se sonrojaba, y habló, ¿por qué no pruebas para ver si tienes controles, ya sabes, como las de todos los jugadores, porque si eres como los NPC, creo que también tienes algunos comandos para tus propios movimientos, y esas cosas, ya sabes, decía Alice con curiosidad, a ver qué pasa, decía Naruto que bajó su mano, y grande fue su sorpresa, porque apareció la pantalla, wow, con que estos son los controles, decía Naruto impresionado, a ver qué dice, decía Alice que estaba atrás de Naruto, y ambos chocaban mejillas, que hizo que Naruto se sonrojara, pero Alice no se daba cuenta, y habló, mira ese botón, dice liberar ítems, decía Alice sorprendida. A ver, decía Naruto que no se había dado cuenta de eso, y lo miró muy bien y asintió, quiero ver qué pasa cuando haga esto, decía Naruto con una sonrisa, y cuando la activó, no había pasado nada, no pasa nada, decía Naruto un poco decepcionado, pero después de unos segundos, Shukaku apareció en un brillo, sí, soy libre, decía Shukaku gritando, Alice cayó de espaldas porque se había asustado, porque ambos rubios estaban en la cama que compartirían, ese es Shukaku, preguntó Alice que se levantó, y estaba impresionada, jejejejejeje, sí, ese es Shukaku, decía Naruto divertido, pero qué bien se siente, decía el mapache que solo miraba en todos lados, hola niña, mi nombre es Shukaku, decía el mapache de una cola, mi nombre es Alice, decía la rubia que seguía sorprendida. Bueno, esto es impresionante, decía Naruto que miraba su pantalla de controles, porque había muchas cosas que no sabía que tenía, oye Shukaku, dice que puedo usar tu arena, y también un poco de chakra viju, pero solo para un ataque y nada más, decía Naruto mirando hacia Shukaku, que miraba en todos lados, y parecía perdido, Shukaku-san, decía Alice con una gota estilo anime, ¿qué pasa niña?, preguntó Shukaku con curiosidad, bueno, Naruto está preguntando algo, decía Alice sonriendo incómoda, ¿qué pasa?, preguntó Shukaku mirando hacia Naruto, que solo estaba ahí sin decir nada, porque Shukaku no había escuchado lo que preguntó, y después habló, bueno, dicen que puedo usar tu arena, y también un poco de chakra viju, pero solo para un ataque, y me preguntaba el por qué es esto.
Decía Naruto suspirando, bueno Naruto, cuando acabamos con Kaguya, y también cuando abrimos esta brecha dimensional, le dimos todo nuestro chakra a Kurama, y pues, él tiene todo mi chakra, y creo que ya te lo había dicho, decía Shukaku indiferente, sí, algo me mencionaste, decía Naruto en una pose pensativa, y asintió, como que acabaste con Kaguya, preguntó Alice con incredulidad, ¿la conoces? Preguntó Shukaku curioso, sí, es alguien que vivía en la luna, bueno es lo que se cuentan en los cuentos japoneses, decía Alice mirando hacia el mapache con curiosidad, para empezar, esto me sorprende, y es el por qué no te asustaste con mi poderosa presencia, y además, que también haya cuentos de la abuela Kaguya, decía Shukaku con curiosidad, mientras miraba hacia Alice. Que solo asintió, y habló, bueno, Naruto siempre me contaba sobre sus amigos los Bijus, y bueno, eres su amigo y creo que jamás nos harías daño, respondió Alice con una sonrisa, bueno, no haré nada, digo, no me hicieron nada, decía Shukaku con indiferencia, Shukaku, ¿crees que puedas ver quiénes son los jefes que tienen encerrados a los chicos? Preguntó Naruto con curiosidad, sí, podré sentirlo cuando estemos en batalla, respondió Shukaku serio, y Naruto asintió, bueno, nosotros íbamos a comer, me preguntaba si tenías hambre Shukaku-san, preguntó Alice curiosa, bueno, esto es nuevo, nadie me había preguntado eso, así que aceptaré esa comida con mucho gusto, decía Shukaku asintiendo, y Alice hizo aparecer algo que había comprado cuando estaban buscando un hotel para quedarse. ¿Qué fue eso? Preguntó Shukaku con incredulidad, bueno, es algo que tienen nuestros avatares, decía Alice con diversión, ¿avatares? Preguntó el mapache con más curiosidad, es como los pergaminos de almacenamiento, pero avanzada, porque esta dimensión, tiene muchas cosas que nosotros desconocemos, decía Naruto que se comía lo que había comprado Alice, entiendo, creo que indagaré más cuando estés dormido, solo para prepararme para nuestro viaje, para encontrar a los supuestos más fuertes que yo, decía Shukaku sarcásticamente, decían los rubios aguantando sus risas, y Shukaku empezó a comer lo que Alice había hecho aparecer, y esa noche, Alice le preguntaba muchas cosas de las naciones elementales, que Shukaku respondía con tranquilidad, incluso les habló de sus supuestas hazañas. Que le hizo salir una gota estilo anime a Naruto, porque algunas cosas no eran así, pero no decía nada, porque Shukaku estaba emocionado, pero Alice decía que irían de cacería mañana temprano, y Naruto solo asintió, porque parecía que Alice se le había olvidado que decía que no harían nada mañana, pero no dijo nada para contradecir su decisión, y ambos se durmieron para el día siguiente, pero Shukaku solo estaba en la ventana, mientras miraba hacia el cielo estrellado de Sao, con que todo esto es un juego, ¿quién lo diría?, decía Shukaku con incredulidad, Naruto está con nosotros, ahora iremos por los otros, creo que me gustará ver lo que pasará más adelante, y además, creo que esa rubia, quiere al que nosotros decidimos proteger, así que también la protegeremos, me pregunto qué aventuras nos aguarda. Fin de capítulo, es fin de capítulo, tengan un buen día mis ninjas, y creo que también mande un video para responder a sus preguntas, siempre me olvido, pero bueno, y sin más que decir. Chao.